Hay directores de empresas importantes que no saben cómo sostener un cuchillo y tenedor correctamente. Pero no me preocupo tanto por eso como por la falta de amabilidad. Leticia Baldrige. Nuestras prioridades están desalineadas con los principios que podrían fomentar un mundo más inclusivo y colaborativo en muchos niveles de la sociedad. Aprendemos normas culturales básicas, como no comer con las manos, pero quedamos cortos en un compromiso verdaderamente significativo. Cuando nos relacionamos con los demás, siempre existe la posibilidad de establecer conexiones, porque una palabra amable nos ayuda a conectar.